Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. La fiscal Diana Salazar, el contralor y el delegado de la Procuraduría, Marco Proaño, presentaron su queja en contra de los jueces que dieron estas medidas alternativas al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Escuchemos lo que dijeron. Los jueces Edgar Flores Mier y Luis Enríquez Villacreces, de forma displicente, por demás abusiva, dejaron con la palabra tanto a la fiscal general como al personal de la Procuraduría General del Estado y no permitieron que se presente de manera oral el recurso de ampliación y aclaración. No podemos permitir como Estado, como instituciones del Estado, que resoluciones y sentencias de algunos jueces sean una bofetada al rostro de la patria. Y el requerimiento de un sumario con destitución y una medida cautelar de suspensión de los dos jueces. Piden entonces la destitución de los dos jueces, pero ¿esto es solo una pequeña parte de la metida de mano a la justicia? Bueno, es realmente la fotografía instantánea en un momento después de 2 años de hablar de este combate a la corrupción. Los mismos jueces que se nombraron en el gobierno anterior siguen permanentemente hasta la presente fecha. Este pedido que hace airado tres autoridades de la función de control, pues básicamente lo único que hace es ratificar que no hemos hecho nada para cambiar la justicia. Los jueces, son 13 jueces de la Corte Nacional que han sido observados con anticipación, ¿por quién? Por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Recordará usted que una de las razones por las cuales son removidos los anteriores miembros de ese Consejo de la Judicatura que presidía Yalc fue específicamente por aquellos nombramientos que se hicieron de manera inadecuada y lógicamente poniendo a los amigos dentro de la Corte Nacional. Hemos pasado ya 2 años y hasta la presente fecha no hay. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura actual está ya en un proceso de evaluación de los jueces y aspiramos que se hagan los cambios que todo el país requiere en este momento. Lo uno es este proceso de evaluación, pero ¿qué más resta por hacer? Porque por un lado denuncian al Consejo de la Judicatura, luego que los jueces en la Corte, luego que si los jueces fueron designados por el correísmo y que aún están en funciones, luego que hay otros que están en la Fiscalía, pero finalmente no se puede decidir a quién se aparta o no en función de por quién fueron nombrados y responden al correísmo o no, sino que hay procesos. ¿Usted también cree que es todo el sistema de justicia el que necesita cambiar? Es todo el sistema de justicia y les recuerdo al país que como Comisión Anticorrupción hicimos un pedido el año pasado para efectos de que se cree las unidades, 10 unidades de jueces, peritos y fiscales anticorrupción. El presidente de la República aceptó de manera original esa creación porque es indispensable. Si es que tenemos en este momento un cuello de botella en la Fiscalía con tantos casos para dar camino justamente a todas las denuncias, si tenemos una Asamblea Nacional que tiene guardada la ley anticorrupción planteada por el gobierno nacional el año pasado, si es que tenemos la ley de extinción de dominio 10 años durmiendo en la Asamblea Nacional, pues no hemos cambiado nada el sistema. El señor Alexis Mera ayer tenía la razón que decía: voy a salir libre, porque toda la estructura que él creó alrededor de lo que es el tema de justicia, tanto en lo que es leyes como es en los funcionarios que manejan la justicia, pues básicamente es exactamente la misma que teníamos con anticipación. Por eso es que ya hay quienes proponen que lo único que resta por hacer es echar abajo todo el aparato de justicia, volverlo a construir. Pero ¿eso es posible o solamente con una constituyente? El día jueves de la semana pasada, como Comisión Anticorrupción, enviamos al Consejo de la Judicatura una lista de, creo que son siete personas que cumplen con los requisitos de jueces para efectos de que puedan hacer la evaluación. Constitucionalmente, quienes van a hacer esa acción tienen que estar con requisitos superiores o mayores que los jueces, Hemos dado nombres de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el doctor Hernán Pérez Luz,
Está también, están varios personajes de la ciudad de Quito y de Cuenca, hombres y mujeres con nombre suficiente para darle respetabilidad a la evaluación de los jueces, que eso tiene que concluir en el mes de septiembre, o sea, 2 meses después. O sea, que no hace falta echar abajo, lo que cree usted es que se necesita un cambio de nombres o renovar o la evaluación. No es así. Es que debemos cambiar los nombres de las personas, pero también tenemos que cambiar leyes. Yo creo que es indispensable el que aprobemos en la Asamblea Nacional, le obliguemos a los señores asambleístas a que aprueben la ley de extinción de dominio, a que aprueben la ley anticorrupción, a que le den paso al sistema nacional anticorrupción que planteamos el año pasado al Ejecutivo y al Legislativo y que hasta la presente fecha no se ha hecho nada. En resumen, esto hay que hacer un cambio de la estructura en sí mismo, de la estructura legal, pero también las personas que manejan justamente la justicia. Pero en la estructura, ¿es más por falta de ley? Es decir, ¿es legislación lo que resta por hacer o más bien ha sido la voluntad política cuando existen incluso instancias o entidades o una secretaría de transparencia o los mismos vigilándose a ellos mismos? Es decir, si es que el control está justamente bajo incluso una comisión internacional que tiene que trabajar de la mano del gobierno, quienes tienen que investigar son una dependencia del gobierno, pues los resultados de eso ya conocemos. ¿Falta legislación o falta independencia? Yo creo que son las dos cosas. El tema es que incluso esa comisión internacional a la que usted se refiere, pues básicamente no va a tener ningún resultado. Y no va a tener ningún resultado porque se hizo mal desde un inicio. Como se hizo mal desde un inicio, eso no va a funcionar y estaremos obligados a exigirle a la Asamblea que apruebe las leyes, a exigirle al Consejo de la Judicatura que modifique justamente la estructura ya en cuanto a lo que es las personas dentro de la Corte Nacional, para luego ir paso por paso, ir a las cortes provinciales y a una revisión de todo el sistema judicial. Pero yo creo que es indispensable, si no tenemos las unidades de anticorrupción de jueces, fiscales y peritos, todo esto va a seguir abarrotado en poder de las actuales autoridades y eso no va a caminar. Imagínese usted, solamente por las facturas falsas, el Servicio de Rentas Internas envió cerca de 500 denuncias. ¿Cuántos fiscales tenemos? ¿Cuál es el volumen en sí mismo de trabajo que tienen? Pues es imposible hacer las cosas de manera adecuada con las actuales recursos, tanto económicos como de tipo legal. Lo que más preocupa de estas denuncias es la impunidad en los casos denunciados. Incluso en la queja que están presentando estas tres autoridades, es que mañana puedan quedar en eso, en exhortos, en nada. Los casos que han denunciado ustedes, por ejemplo, incluso por los cuales les enjuiciaron en su momento, ¿en qué están? En etapa de investigación previa, y esto es vergonzoso. Son 4 años en donde hemos tenido que luchar con 5 fiscales, porque en este gobierno hemos tenido 5 fiscales. Y lógicamente cada cual tiene interés de darle velocidad a este tipo de temas, pero es imposible. No se puede trabajar si mantenemos la misma estructura que tiene la Fiscalía hasta la presente fecha. Si no se crean las unidades especiales de anticorrupción, pues esto es básicamente imposible. El presidente de la República tiene que ordenar que se asignen los recursos presupuestarios para la creación de las 10 unidades a nivel nacional. Lógicamente con acciones y unas modificaciones que se requieren a disposiciones de tipo legal. Ahí son varios puntos, desde la creación de estas unidades, desde la evaluación de los jueces, la necesidad de más recursos. Ustedes han mantenido reuniones incluso con el secretario anticorrupción, han podido hacer un plan de ruta a seguir a juicio de la Comisión Anticorrupción, y pregunto de la Comisión Anticorrupción, porque en teoría estamos ya trabajando con una comisión internacional que usted dice cree no va a servir para nada porque no sé, desde su origen no fue lo que se pensó. De hecho, yo añadiría, no fue ni siquiera lo que se ofreció en cuanto a una comisión de lucha contra la impunidad. Pero entonces, ¿en qué quedamos con eso? Bueno, primero yo prácticamente he suspendido las reuniones con esta comisión creada a nivel de la Presidencia de la República. No le vemos que está caminando.
Y si no está caminando, pues tenemos que exigir desde la parte ciudadana justamente de que todo lo que se dijo en esta lucha contra la corrupción se haga. Hemos pasado 2 años, pero solamente de discurso. En este país de las mentiras, pues realmente nos tienen engatusados a los ecuatorianos con todos estos discursos de la Comisión Internacional. Yo creo que solamente fue una fórmula para efectos de encubrir una falta de actividad, una falta de acción por parte del propio Ejecutivo. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros.